Bienvenido a una nueva emisión de Rezo por Ti. Cordial saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. Todas las personas de la Arquidiócesis de Cartagena, en especial de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes y de los santos apóstoles Pedro y Pablo, al igual que de otras comunidades parroquiales que también ven esta transmisión. Que el Señor los bendiga muchísimo. Recuerden que rezo por ti. Te invito para que iniciemos este momento de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado seas Jesús, bendito y alabado seas Señor. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por la vida, gracias por el agua, gracias por los alimentos, gracias por ver hoy la luz del día, gracias por levantarnos y poder contemplar, poder estar al lado de los que amamos, de los que queremos, de nuestra familia, de esas personas a las que apreciamos tanto. Gracias por su vida, Señor. Gracias por cada cosa que nos has dado. Gracias por todo lo bueno. Gracias también por las dificultades, en especial las que pasamos en este momento. Hoy queremos darte gracias por todo, Señor. Queremos pedirte en especial por el Papa Francisco, para que tú lo sigas fortaleciendo. Guíalo, Señor. Queremos pedirte también por nuestro arzobispo, Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal, para que tú le sigas mostrando el camino. Guíalo, Señor. Te queremos presentar a todas las personas afectadas por esta pandemia, todos los contagiados. Colombia, ya hay miles de contagiados. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos, por su pronta sanación. Sánalo, Señor. Te pedimos por todas las personas fallecidas en el mundo actual. Ayúdalas, especialmente fortalece a cada una de sus familias. Hacemos por todas esas personas que han perdido su vida en la batalla contra el COVID-19. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y oye para ellas la luz perpetua. Te presentamos también a todas esas familias que pasan hoy dificultades a raíz de esta pandemia en distintos lugares del mundo, especialmente pues en Colombia y obviamente también en Cartagena y en el municipio de Turbaco y los municipios de Bolívar. Te pedimos, Señor, por cada una de esas familias que hoy experimentan escasez de alimentos, angustia, temor, miedo, que están inclusive perdiendo su esperanza, fortalécela, Señor, en este momento. Guía, Señor, a estas familias. Tómala, Señor. Ayúdalos en estos momentos tan difíciles para cada una de ellas. Te presentamos a todo el personal médico, todas las personas que laboran en el campo de la salud. Guíalos, Señor. Te presentamos también el eterno descanso de nuestra hermana Huguet de Piñeros. Te pedimos también por Idelsa Martínez, Carmenza Orozco y la señora Carmen en su primer año de fallecida. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y oye para ellas la luz perpetua. Te pedimos también en especial por la salud de todos los que se encuentran en UCI, especialmente a raíz de esta pandemia. Sánalo, Señor. Te pedimos por Angie Fernanda Aristizábal Giraldo. Ayúdala, Señor. Te pedimos por nuestra hermana Sandra Terán. Sánala, Señor. Te pedimos por nuestra hermana Victoria Castaño, Kerlis del Carmen y Keiner José, sánalo, Señor. Por la salud de los niños
Jesús, María, Elisa y Yasmín. Sánalos, Señor. Y te pedimos también por la vida y salud de nuestra hermana Lucila Giraldo, para que el Señor la siga ayudando. Fortalécela, Señor. Te presentamos también un año más de vida de nuestros hermanos Dorismel Ospino Mendoza, Rafael Romero Julio, Nevis Guevara Guillén, Katy Clavijo Germán, Uriel Pinilla, Julián Marrugo Franco, Laura Rodríguez, Paulita Martínez, María Bernarda García Puello, Sandra Milena García Puello, miembros de la comunidad parroquial de Nuestra Señora de Lourdes. Presentamos a nuestra hermana Edelcy García, Uriel Alexis Pinilla Pavón, Lourdes Cabeza Espinosa, Hernando Jiménez, Lini Arnedo, Raime José Mestre Escudero, y a todos los que cumplen hoy pues años que no tenemos también en nuestra base de datos. Todos ellos les deseamos muchas, pero muchas bendiciones, que el Señor tome sus vidas y que puedan pasar un día muy alegre, un día pues con sus familias, con sus seres queridos. Que el Señor les siga regalando muchos años más de vida en la sabiduría y felicidad que solo viene de Dios. Que los bendiga en este momento donde se encuentren, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te presentamos también, Señor, la fortaleza para nuestra hermana María Cristina Piñeros. Te pedimos también por las familias Mercedes, la familia de Mercedes Muñoz, por los hijos de Aide Rodríguez, Rafael, Carlos, María Teresa y sus nietas. Por las nietas de Rebeca de Olufeu. Especialmente por Silvana, Blanca y Samantha. Pedimos por la familia de Rebeca Quintana. Pedimos por las familias Ramírez García, Mendrales Batista, Miranda Mendrales, Mosquera Rodríguez, Ramos Espinosa, Álvarez Correa, Ramón Bustamante, Martínez Puello, Martínez Tapias, Martínez Mercado, Martínez Márquez, Ramírez Martínez, Rodríguez de Olufeu, Vélez Alfonso, Carmona Cataño, Cabarcas Álvarez, Quintero Carmona y Correa Gómez. Bendice a cada una de estas familias, Señor. Bendícela, Señor. Y te presentamos a todas las familias también de la isla de Tierra Bomba, las comunidades de Tierra Bomba, Punta Arena, Cañaloro, Boca Chica y las del Rosario, por todas esas familias te las encomendamos, Señor, en estos momentos, especialmente las dificultades por las cuales pueden estar pasando. Tómala, Señor. Y te invito para que le presentes en este momento tu oración al Señor, especialmente esa petición que hay en el fondo de tu corazón. Comiéndesela con mucha fe, confía, entrégale esa petición a Dios, entrégasela a Él. Vamos a hacer la oración que nos propone el Papa Francisco pidiendo por el final de esta pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociado al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú,
salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás para que, como en Caná de Galilea, vuelva la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dirá, el que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén, amén y amén. Querido hermano, quiero seguirte haciendo la invitación a la transmisión de la Santa Eucaristía a las 12 del día, al mediodía, presidida por nuestro arzobispo, a las 3 de la tarde la coronilla de la Divina Misericordia, a las 7:30 de la noche tendremos el Santo Rosario, con la novena al Espíritu Santo en preparación para Pentecostés. Le pedimos el favor en el día de hoy que nos ayuden pues también en el rezo de la novena al Espíritu Santo a los sectores de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, San Pedro de Claver y Divina Misericordia. Estos dos sectores parroquiales entonces en el día de hoy nos van a ayudar en el rezo pues, de la novena al Espíritu Santo, finalizado el Santo Rosario. Entonces tendremos este momento de preparación todos juntos para recibir en el Pentecostés al Espíritu Santo. Te invito, 7:30 de la noche, por la página Parroquia Nuestra Señora de Lourdes Turbaco. A las 3 de la tarde, también entonces la coronilla de la Divina Misericordia, por el perfil Parroquia San Pedro Turbaco. No se te olvide, 3 de la tarde la coronilla y 7:30 de la noche el rosario y la novena al Espíritu Santo, al igual que al mediodía entonces tendremos el rezo del Santo, tendremos la Santa Eucaristía presidida por Monseñor y sintonizada por las redes sociales. Así que estás cordialmente invitado. Próximo lunes también tendremos el gran encuentro de comunidades arquidiocesano, ¿sí? El gran encuentro de pequeñas comunidades. Según el don recibido, sirvan a los demás. Tendremos como invitados especiales al padre Guillermo Acero y el padre Fidel Oñoro, biblistas muy, muy formados y tienen mucha sabiduría en todos estos temas. Tendremos la presencia de ellos, no te lo pierdas, este lunes 25 de mayo a las 9 de la mañana. Transmisión entonces a través de Facebook y el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Cartagena, también pues por las páginas de nuestras parroquias, pues se estará poniendo la transmisión para que podamos participar y no tengamos excusa de vivir este encuentro de pequeñas comunidades. Habrá un reto de publicar entonces la foto de la foto sintonizando entonces este encuentro. Recuerda, no se te olvide, tenemos estos compromisos. Saludamos también en el día de hoy a nuestro hermano Jaime Correa, que no deja de sintonizarnos. Saludamos a Sandra Mendrales, Xiomara Escorcia, Jenny García, Luz Mari Ibarra, Aide Rodríguez, Zoila Gómez, Silvia Rodríguez, Betty Luz Espinosa, Teresa Rivero, Ángela Puello, Rebeca de Ulufeu, Norin Esperusa, Odalis Jaramillo, Luis Guillermo Maza, Chiqui de Vélez, Luis Alfonso Perea, Lisette Díaz, Indira Rojas, Maritza Romero, Nulfa Muñiz, desde muchos lugares, Turbaco, Soplaviento, Higueretal, Cartagena,
varios barrios de Cartagena, desde la isla de Tierra Bomba y de cualquier otro lugar desde el cual pues, nos envían sus saludos. Que el Señor los bendiga mucho. Recuerda que rezo por ti. Muchas, pero muchas bendiciones. Señor, te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.